difícil misión que tienen los bomberos se suma un problema. Ellos reciben a diario más de 5.000 llamadas falsas, pese a que existe una ley que las sanciona. Somos 4, 18, Girón-Granada. Girón-Granada, 232, Pueblo Libre. 10-20, paciente adulto mayor inconsciente. ¿Dice 01? ¿Qué pasó? No hablan, llaman, cortan, no hablan, pero o sea, son insistentes. ¿Se quedan callados? Sí, callados. A los bomberos, corto. Vuelven a llamar. A los bomberos, como 20 veces. La línea de emergencias 116 de la Compañía de Bomberos del IME Callao recibe cerca de 6.000 llamadas diarias. E increíblemente, el 97% de esas llamadas son perturbadoras, falsas. Bomberos, buenas tardes, buenos días. ¿Me puede regalar un mango? Se colapsa la central, ¿por qué? Por estas, por el 97% de llamadas no reales. Entonces las verdaderas emergencias no ingresan por estar contestando las llamadas molestó. Niños y adultos forman parte de esta responsabilidad. 49% de llamadas son molestosas, el 11% morbosas, 4% falsa alarma y llamadas que se quedan en silencio, 33%. Es decir, solo el 3% son llamadas reales. Centro de bomberos, buenos días. Hola, mi amor, ¿te hago el sexo? Centro de bomberos, buenos días. Identificamos el número telefónico, pero no tenemos la ubicación geográfica de la llamada. Estamos conversando con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para que modifiquen la ley y nos brinde los operadores esa información en la llamada telefónica. El 116 es una línea de emergencia de los bomberos voluntarios del Perú. Están para apoyarnos en emergencias médicas, accidentes e incendios, donde exponen sus vidas. Les cuesta horas de sueño, familia y hasta la integridad de su vida. A nosotros no nos cuesta nada ser respetuosos.